Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Un nuevo escándalo en el fútbol hondureño vuelve a surgir, el goleador del Olimpia Brian Moya ha tenido muchos problemas con su ex equipo el Zulia FC de la primera división del fútbol venezolano y recientemente los salvos han informado que el jugador será suspendido y no podrá jugar ni con ellos. Ni con la selección de Honduras. Este problema Moya lo viene cargando desde inicio del año 2020, cuando el jugador dejó al Zulia FC y se marchó al Águilas Doradas Río Negro de Colombia. Todo estaba listo, pero por temas económicos el fichaje no se dio. Cabe destacar que el delantero no le notificó al equipo colombiano que tenía contrato con el club venezolano. Desde entonces esto le ha traído muchísimos problemas. Ese mismo año la bestia fue fichado por el 1 de agosto de Angola. Ese mismo año la bestia fue fichado por el primero de agosto de Angola, este equipo comunicó que Moya había rescindido contrato con el Zulia, sin embargo el club venezolano presentó un fuerte reclamo ante la FIFA alegando que el hondureño tenía contrato vigente por 12 meses con ellos, por este motivo el cuadro africano desvinculó por completo al catracho para evitar a toda costa meterse en problemas legales dos años después el problema continúa y en esta ocasión está afectando a la Olimpia que a través de un comunicado en sus redes sociales informó que la FIFA les ha notificado que moya ya no podrá participar en los partidos oficiales hasta que cumpla con el pago correspondiente de la disputa que mantiene con el zulia FC. Según el reclamo del cuadro venezolano, el cual está amparado en el artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de FIFA, para el supuesto de ruptura anticipada del contrato por decisión expresa o culpa del futbolista, Moya deberá pagar al Zulia una suma millonaria, de lo contrario estará inactivo por tiempo indefinido. Cabe recordar que este mismo problema le impidió a Moya disputar las primeras dos fechas con Olimpia y ahora podría dejarlo fuera del torneo clausura. ¿Y usted ¿Ustedes, amigos, qué opinan? ¿Creen que no se asesoró el jugador? ¿O simplemente pensó que no habrían consecuencias? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.